En otras informaciones, el volcán Momotombo a eso de las 3 y 44 minutos de la madrugada de este sábado registró una fuerte explosión y expulsión de material incandescente. La actividad en el Momotombo de 1.297 metros de altura y que se encuentra en el extremo norte del lago de Managua o Solotlán fue catalogada de breve y leve por las autoridades. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER mantiene vigilancia permanente en este coloso. También las autoridades de gobierno informaron sobre un enjambre sísmico localizado entre Masaya, Nindirí y Ticuantepe. Según las autoridades de INETER, desde las 5:09 de la mañana hasta las 10:48 de este sábado, se habían registrado 13 sismos, todos de baja magnitud pero a poca profundidad. Los movimientos oscilan entre los 1.6 y 2.8 grados de magnitud. En temas políticos, el dirigente del movimiento Unidad con Dignidad, Edgar Matamoros, afirma de que si se llega a elegir una de las propuestas para magistrados al Consejo Supremo Electoral del Partido Liberal Independiente, sería por un pacto con el partido gobernante.